¡Deliciosa! Sammy, ¿qué tienes ahí? ¡Yo también quiero! Oh, ¿dónde está? Recuerdo que la tenía aquí. ¡Ay, aquí está! Me voy a comer una rosquilla deliciosa. ¡Ay, es un calcetín! Sam, ¿al menos está limpio? Hola, chicos. Hoy vamos a hacer una máquina de rosquillas super duper. ¿Qué? ¿Rosquillas? ¡Me encantan las rosquillas! Chicos, ¿han visto máquinas expendedoras de comida? Esta manualidad es muy parecida. Estoy listo y equipado. ¿Por dónde empezamos? Primero haremos las piezas para la máquina de monedas. Espera, espera. ¿Tendremos que pagar para conseguir una rosquilla? ¡Nunca acordamos eso! Por supuesto, Sammy. Como en una tienda. Hay muchas partes. ¿Me ayudas? Bueno, si es así, por supuesto que lo haré. Me encanta trabajar con cartón. Chicos, no me extrañen, ¿eh? Enseguida vuelvo. Vamos a juntar estas partes. Hagan lo mismo que yo. Cuando peguen las piezas, apriétenlas un poco. Así. La primera parte está lista, pero hay mucho más. Hay docenas de piezas pequeñas en esta máquina. Eso fue fácil. ¿Tal vez tienes una tarea más difícil? Muy bien, amo Sam. Pensaré en algo interesante para ti. Quiero una tarea súper difícil en esta manualidad. Después de todo, soy un experto en rosquillas. Bueno, eso es nuevo. Vamos, entonces cuéntame algo emocionante. Un segundo. Así que, hecho número uno. El récord mundial de la caja más grande de rosquillas contenía 2.700 rosquillas. ¡Wow! No puedo imaginarme el esfuerzo que se necesita para ponerlas a todas dentro. Y yo no puedo imaginarme cuánto esfuerzo cuesta comérselas todas. Ni siquiera me comería cinco. Chicos, ¿alguno de ustedes ama tanto las rosquillas? Escriban su sabor favorito en los comentarios. Ahora. Un recipiente que recoge todas las monedas que pasan por la ranura. Sam, ¿me traes un sujetapapeles grande? No hay problema. Espero poder encontrarlo. ¡Ay, no! ¡Sui, si me muerde! No te preocupes, Sammy. Ya está, lo tomé. ¿Te sientes mejor ahora? Ay, ni siquiera sé. Si alguien me diera una rosquilla, me recuperaría muy rápido. Sammy, me preocupa que los dulces hagan que te duela el estómago. ¿Por qué no comes algo de fruta? También es dulce. Pero también tiene muchas vitaminas. Bueno, entonces me comeré una manzana. Creo que vi una en la cocina. Miren, chicos, esto es parte de la caja de monedas. Utilice mondadientes con los extremos cortados y sus mitades para asegurar el mecanismo. ¡Mmm, deliciosa! ¿No es peor que las rosquillas? Claro, de todos modos hay un día legítimo al año en el que tengo que comer una rosquilla. ¿En serio? ¿Y cuál es ese día tan especial? ¿Quieres decir, Sue? ¡Es el Día Nacional Anual de las Rosquillas! ¡No me digas! ¿Chicos sabían de ese día festivo? ¡Sam está en llamas hoy! ¡Cierto! Chicos, estamos ensamblando la parte inferior de nuestra máquina. ¡La doblé! ¡Parece una resbaladilla! ¡Lo es! ¡Las rosquillas se deslizarán por ahí! ¡Wush! ¡Directo a mi boca! Espero que quede algo para mí. Chicos, estamos a punto de poner las paredes. Sammy, ¿podrías traer una pared para nuestra máquina? Todas se ven iguales. ¡Casi no la encuentro! Eres un gruñón, Sammy. Pero trajiste la correcta. Una pared está lista y se ve bien. ¡Mira, Sue! También hice un papel para nuestra manualidad. ¡Buen trabajo! Chicos, Sammy y yo escribimos las medidas de todas las partes para que lo hagan con nosotros. Ahora vamos a colocar la división interior. En un lado tendremos nuestra caja de monedas. En el otro, las rosquillas estarán esperando su turno para ser dispensadas. Sammy, dinos qué vamos a hacer ahora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¡Ah, claro! Deberíamos poner otra pared un poco más lejos de la división interior. Tienes toda la razón. Vamos a repetir los pasos. ¿Los recuerdas? Primero aplicamos un poco de pegamento y luego ponemos la pared. ¡Listo! Tendremos rosquillas en esta parte y las monedas caerán aquí. Es hora de levantar las paredes para mantener la caja en su lugar. No dejarán que se mueva dentro de la máquina. ¡Ay, Sam! ¿Qué estás haciendo? Quiero que el pegamento se fije completamente. ¿Ayudará? Tal vez. Estamos a punto de averiguarlo. Déjame tratar de sacudirlo. ¡Sí! Lo hiciste muy bien, Sammy. ¡Increíble! ¡Tendremos la mejor máquina de rosquillas del mundo! ¡Tan tararán! Ya pegamos dos mitades de palos de madera y esta parte de aquí. ¡Nunca me había esforzado tanto por rosquillas! ¡Bien hecho, Sammy! ¡Lo cortaste todo! ¡Me encantan los dulces y yo sufro por eso! ¡Ay, vamos!
Yo sé que te gusta hacer manualidades. Por cierto, ¿ya sabes cómo decorar nuestra máquina? ¡Santa Macarena! ¡Casi lo olvido! ¡Ay! ¡Ay, aquí están mis queridas! ¡Vuelvo enseguida! Sam es muy bueno decorando. ¿Están de acuerdo conmigo, chicos? Pronto habrá tantas rosquillas deliciosas aquí. Por cierto, ¿qué tipo de rosquillas les gustan? Escriban en los comentarios. ¡Tarán! Creo que se ve muy bien. Me pregunto cómo le irá a Sammy. ¡Tararí, na, na, la, la! ¡Sammy lo hizo y voilà! ¡Ay, Sammy! ¡También eres poeta! Vamos a encontrar un lugar para estas rosquillas para que todos las vean. ¡Uno, dos, tres! Aquí están nuestras paredes. Estas serán nuestras paredes laterales. ¡Hermosas! ¡Interesante! ¡Me gusta, Sue! Todo va saliendo de maravilla. ¿Qué tienes ahí, Sammy? Supongo que me ensucié mientras cortaba... rosquillas. Sí. ¡Es azúcar en polvo! Bueno, señor Goloso, lo atrapé con las manos en la masa. Bueno, estaba solo allí. Probablemente estaba asustado y triste. Así que... me la comí. No intente poner excusas, señor. Conozco todos sus trucos. De todos modos, una rosquilla no te hará daño. Y ya que comiste un buen bocadillo, ¿me ayudarás con nuestros proyectos? ¡Yuhu! ¡Sam al rescate! ¿Qué debo hacer? Voy a terminar el almacén de rosquillas y luego terminaremos nuestra máquina juntos. ¡Listo! Bueno, chicos, prepárense para la parte final. ¡Vamos! ¡Pronto comeremos muchos pasteles grasosos! ¡Tan, tarará! ¿Pasteles grasosos? ¿Dónde escuchaste eso? ¿Qué? ¿No lo sabes? Es como llamaban a las rosquillas en Dinamarca a mediados del siglo XIX. Ah, sabes mucho sobre la historia de las rosquillas. Nuestro Sammy es muy listo, ¿verdad? Si les gusta aprender datos interesantes, presionen me gusta a este video. Estoy a punto de mostrarles la parte secreta de nuestro mecanismo. Nuestra máquina no acepta monedas pequeñas, pero esta moneda está bien y podremos obtener una rosquilla. Increíble, ¿verdad? ¡Por San Burundango! ¡Sue, eres una verdadera genio! ¡Ay, gracias, Sammy! Por cierto, necesitamos comprar 3 rosquillas. ¿Puedo comer más rosquillas? ¿Puedo? Sammy, son para la máquina. Tenemos que ponerle algo, ¿verdad? ¡Ah, claro! Iré a buscarlas. ¡Enseguida vuelvo! Solo 3, Sammy, no más. Espero que no compre toda la tienda. Ahora la pegaremos en su lugar, cuidadosamente. Y en la parte exterior, un poco más. ¡Genial! ¡Listo! ¡Aquí están! ¡Wow! ¿Ya terminaste? ¡Impresionante! Definitivamente, ahora sí terminé. ¿Qué opinan, chicos? ¿No se te está olvidando algo? Ay, Sammy, ¿qué haría yo sin ti? Bueno, seguro que nos vendría bien un poco de decoración. ¡Sue, necesitamos un poco de magia! Y... ¡aquí está! Bueno, ¿probamos nuestra máquina? ¡Sam, llénala de rosquillas! ¡Ay, listo! ¡Deliciosa! ¿Me das otro bocado, por favor? Claro, Sammy, toma. Esta también sabe muy bien, ya la probé. Ay, como si no pudiera hacer una broma. Hora de despedirse, chicos. Si les gustó este video, suscríbanse a nuestro canal y presionen me gusta. Adiós, chicos. Comenten y díganle a Sue que comparta una rosquilla conmigo. Una rosquilla conmigo. Hay una rosquilla con cobertura de fresa esperándolo. No se preocupen. Adiós, hasta pronto.